en la que te reconozco, valoro y respeto. Solkin simple. Conócete a ti mismo, a ti misma, a través de una sabiduría ancestral. Viernes 22 de junio del 2018. Tenemos el día del águila entonada. Ho Men, el Kin 135. Con el tono 5 en numerología maya, la barra, reunimos los recursos, utilizamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Chuen, el mono, no tomarnos la vida tan en serio, reír, jugar, especialmente estos 13 días. Es probable lo improbable y si algo inesperado sucede, no perdernos, no tomárnoslos tan en serio. A veces parecería que nos ahogamos en un vaso de agua, como se dice. Y lo hacemos a través de la energía del águila, Men, el sello maya número 15, elevando nuestra visión, cambiando la forma de ver las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. El águila es el sello maya número 15. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en la tierra. Nos recuerda que cuando cambiamos nuestra perspectiva, la forma de ver las situaciones, estas cambian. A menudo, cuando estamos pasando alguna situación densa, enfocamos 80% del tiempo enfocándonos en el problema y 20% en la solución. Cuando lo cambiamos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. El águila nos recuerda que es un excelente día para brindar servicio. En la cosmovisión maya no hay mayor llamado que brindar servicio, servir a los demás. Hay dos caminos: servicio al ego, servicio personal, beneficio propio, o servicio a los demás. Cada uno, cada una poseemos dones y virtudes especiales. Cuando las brindamos al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Tu misión es tu pasión, es hacer realmente lo que amas. El águila son las posibilidades. En sombra podemos cerrar nuestra visión. Es como en vez de ver todo el panorama, nada más ver cierta parte. Podemos tener rencor, sentir quizá que esta encarnación es sumamente densa, pero cada uno, cada una escogimos llegar en este tiempo-espacio para ayudar a la transformación de este plano terrenal, ayudar a integrarnos, a subir la vibración. El águila, las personas con este sello, mi padre de nacimiento biológico que ya transitó y está en el otro plano apoyándome, guiándome, tenía este sello y son personas muy compasivas. Son personas que a menudo se preocupan más por los demás que por ellos mismos y es muy recomendable que aprendan a decir no, porque la mayoría nos cuesta. Déjenme leerlo aquí a Milo, por favor, que ya empezó. Órale, pásale. Como es el jefe de jefes, hay que abrirle cuando él quiere. Aprender a decir no, porque una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Aprende a decir no, a ser asertivos. La mayoría cuando queremos decir no, en vez de decir no quiero, decimos no puedo. Como que tratamos de esconderlo, ¿verdad? Inventamos alguna excusa. Ser asertivo, sí es sí y no es no. El tono 5, la barra, en numerología maya, aquí con la luz como que luego no se ve muy bien, pero bueno, ahí está, ándale, mira ese contraste.
El tono 5 es el tono entonado en maya ho y nos recuerda el liderazgo. Nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, si estás en una posición de liderazgo donde guías a más personas, tu liderazgo es por ejemplo o es por imposición. Que la mayoría de la sociedad que está en una posición de liderazgo es por imposición, es por ego, ¿verdad? Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Nos guía la noche, Akbal, el sello maya número 3. Akbal es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, paz, sanación, entendimiento. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas dormidos. La noche se relaciona a los sueños. En la cosmovisión maya, los sueños son viajes astrales, nos guían. La mayoría no prestamos atención a los sueños. En la cosmovisión maya se compartían porque de esa manera uno obtiene mayor entendimiento. Presta atención a tus sueños. ¿Cómo te sientes cuando te despiertas? ¿Qué sensación te dejaron? A menudo todos soñamos, pero a menudo no los recordamos, ¿verdad? Tener una intención clara nos ayuda realmente a obtener ese entendimiento. La noche también se relaciona a la intuición, ser más intuitivos porque somos muy mentales, se nos condiciona a ser muy lógicos, mentales, y la intuición es el sexto sentido. Hoy es un excelente día para practicar la intuición, especialmente que acabamos de tener el solsticio, ¿verdad? Entonces aquí en este plano terrenal, en todo lo que es el continente americano, ¿verdad?, en la parte norte, nosotros estamos, se acaba de dar el día más largo, ¿verdad? Y bueno, ahora los días se comienzan a hacer más cortos, y los solsticios y los equinoccios son importantes porque son puntos donde se marca realmente. Por ejemplo, en los equinoccios hay un equilibrio de energía, ahorita la energía va cambiando y es un tiempo para nosotros aquí en el norte de maduración. Por lo tanto, al tenerlo también, la intuición se desarrolla y comenzamos a sentir, especialmente en estos tiempos de cambio, escucharla más. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no has intuido hacer algo o quizá no hacerlo, pero luego entra la mente y por lógica te cambia de parecer? Luego te das cuenta que estabas en lo correcto. Entonces, escuchar más la intuición. La noche es la abundancia y nos recuerda que la verdadera abundancia es saber que nada nos falta en este camino, que el Gran Espíritu siempre nos brinda lo que más nos ayuda. Quizá no es lo que más queremos, pero es lo que más nos ayuda. Y a menudo, bueno, sin crisis no hay entendimiento. Entonces, comenzar a ser más conscientes y responsables de las decisiones, de las posibilidades, porque el águila son las posibilidades. Continuamos en la onda encantada trecena maya de el mono Chuen. El mono nos recuerda estos 13 días, estamos en el peldaño número 5 y bueno, estos 13 días es probable lo improbable, cosas inesperadas pueden suceder, ¿verdad? Y bueno, una cosa inesperada después de la decisión tan desagradable, ¿verdad? De Trump, de enjaular niños, ¿verdad? Y eso de alguna manera, obviamente todavía hay muchas cláusulas que no, mucha letrita pequeña que no se ve, ahora ya firmó algo inmediatamente, ¿verdad? Eso es parte también de la energía de lo mono, no siempre es como para crisis, de alguna manera sale algo bien. ¿Quién? Espérenme un tantito, me asusta. Es que aquí todos entran cuando quieren, tocan ya la puerta y con las patitas, ahí no se oye, pero rascan, entonces bueno, era canela la que faltaba. Entonces también pasan cosas así, pero bueno, es impresionante como en esta época todavía como si estuviéramos en algún tipo de campos de concentración, tipo
el holocausto y esas cosas, ¿verdad? Qué fuerte de alguna manera. Y bueno, también hay algo, al menos ahorita, que inesperado, pero de alguna manera ayuda un poco, ¿verdad? Porque obviamente está haciendo tantas cosas, pero bueno. Esa es la energía del mono, tratar de fluir y mandar muchas oraciones, bendiciones, porque es fácil que nos salgamos del centro, en verdad. A mí me pasaba constantemente, especialmente con tanto político corrupto aquí en México. O sea, es tan impresionante el nivel de corrupción, pero ya, o sea, ya es un descaro. Saben que la gente se molesta un rato y luego se vuelve a tranquilizar y luego ponen cosas, ¿no? Y está el fútbol y todo, y distractores y etcétera, ¿verdad? Pero pues todos están súper torcidos. O sea, aquí en los debates se pasan diciendo qué tan corrupto es el uno con el otro, y es como que ves un montón de gente torcida y la gente va a votar, ¿no? O sea, todos están hiper torcidos. La política, la gente lo tiene que entender. Como el maestro Osho lo dijo, realmente, o sea, todos, la mayoría, están muy torcidos porque es parte de. O sea, dejarte engañar, que creer que uno va a ser mejor que otro, no. Porque tienes que mentir, es parte de. O sea, y tienes que ir por el partido, entonces ya tu individualidad ya se ve comprometida y hay tantas cosas, ¿no? Pero el partido, O sea, gente siguiendo partidos, imagínate con banderitas y eso, yendo a ir a escuchar a un personaje corrupto que miente total. Si les viéramos las auras, no sucedería esto. Porque verías el aura que está mintiendo, el aura toda contaminada y todo, y aunque estuvieran tratando de mentir, la gente vería y se fuera, porque aunque lo que dijeran, no, pues es que verías el aura, pero todavía no lo vemos, pero sí lo podemos hacer. Pero podemos intuir con la energía de la noche, te das cuenta, o sea, entonces bueno, es parte de esta experiencia, pero no perdernos, porque antes me molestaba, ¿cómo puede ser posible? Y estos rateros y ya, nada más, cambiamos nuestra visión, quien te molesta te controla tu vida. Hay gente que se vive enojada contra otras personas, personas que publican pura copia, y está bien, cada quien te puedes expresar, simplemente todo eso, esa energía negativa no va a ayudar con más energía negativa si nos unimos y todos nos enojamos, nos afectan a todos. Hubo un tiempo, ¿no?, que conocí a ciertas personas que compartía con ellas y comenzaban a hablar de cosas de política y se molestaban y terminaban enojados y decía, qué horrible, ¿no? Ya de por sí son las cosas así. Y luego nos enojamos todavía más y ese odio no va a ayudar. Porque la vibración colectiva de la Tierra es muy densa, porque cada uno, nuestra energía, la mayoría estamos vibrando bajo. Por eso estamos aquí. Este plano es de alguna manera como para, con esta dualidad, pero todavía está un poco más inclinado en esa densidad, entonces estamos haciendo ese cambio, ¿verdad? Entonces es el cielo y el infierno, mucho es aquí. Has estado ahí, ve nomás todas las barbaridades que están pasando, o sea, impresionante. Todavía nos comemos a los animales, o sea, bueno, yo no, pero y lo hice por mucho tiempo, ¿no? Y cada quien, y bueno, y no es que sea malo, pero es nivel de conciencia, porque todavía no hay respeto realmente por la vida, todavía no hay un entendimiento, por eso estamos aquí, y el alma encarna aquí para demostrar, no nada más para hablar, es caminando el camino. Una cosa es conocer el camino y otra cosa es caminarlo. Y podemos hablar y decir como los políticos, ¿no? Y te hablan y te envuelven y la gente con un nivel de conciencia menor se la crea así. Pero es por las acciones.
Si te interesa conocer más acerca de tu energía, así como existe la tabla periódica de los elementos, que conocemos los elementos, los mayas con el sol que conocían la tabla periódica de las frecuencias. Conoce tu frecuencia, conoce las tendencias, conoce cómo integrarla, tu luz, tu sombra, tu propósito, tus dones, tus desafíos a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Archivo PDF y video, si te interesa visita factormaya.com. Si te gustaría conocer más acerca de cómo funciona el Solkin, cómo utilizarlo, acerca de los sellos, tonos, cómo sacar una cruz de oráculo, onda encantada, hay un taller vía Skype que estoy llevando este domingo 24 de junio de 11 de la mañana a 2 de la tarde, hora de México, 3 horas. Se incluye material el cual te va a brindar un entendimiento mayor. Muchísimos años de investigación para brindar esta información. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Voy a hacer un poquito aquí del cuenco. In la Kesh, una oración para elevar la vibración y con todas estas cosas densas que están pasando. Te reconozco, valoro y respeto. Si estás pasando alguna situación densa, que se mejore. Todo aparece para desaparecer. Nada es permanente. Sin crisis no hay entendimiento. Gratitud infinita.